El Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia y CEPRA presentan APTAPI de Saberes, Construyendo Alternativas. El programa es un espacio abierto para compartir experiencias y prácticas a favor de la naturaleza. Invitamos a participar. APTAPI de Saberes, Construyendo Alternativas. Buenos días y bienvenidos al programa APTAPI de Saberes en Radio CEPRA. Hoy vamos a hablar de la transición energética popular y tenemos tres expertos y expertas aquí de diferentes países. APTAPI de Saberes es un espacio del Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia Cochabamba, con sus miembros Fundación Alerta Verde, Fundación Agrícola Andes, AOPEP, Ciudadanía Bolivia, del CESU, Simón, de Mossos Causae y Agroecología y Fe. Y nos pueden escuchar cada sábado a las 9 en Radio CEPRA. Mi nombre es Stefan Heinzelmann, del GTCCJ Bolivia. Estoy aquí con Shelley Lara, mi colega. Buen día, Shelley. Buenos días, Stephen, y un saludo cordial a la amable audiencia de Radio CEPRA. Un gusto poder acompañarles en el programa para conversar sobre transición energética popular y justa, un tema importante para nuestro país y para América Latina. Sí, tú le dijiste, es muy importante y es un tema que no solo toca a Bolivia, sino también al Perú y a Brasil, y por eso tenemos tres expertas hoy aquí. Tania Ricaldi, investigadora del CESO de la Universidad San Simón y del GTCCJ Bolivia. Ivo Poleto, del Foro Mudanzas Climáticas y Justicia Social Brasil. Y Antonio Zambrano, coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático Perú. Bienvenidos a todos. Gracias por estar en este programa. Gracias. Buenos días a toda la audiencia de Radio CEPRA y a la audiencia de APTAPI de Saberes. Quizás para conocer a ustedes y a sus organizaciones un poquito mejor, ¿pueden presentarse un ratito su mismo y también su organización? Tania, quizás. Yo soy Tania Ricaldi, soy docente investigadora del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Yo soy economista. Tengo una maestría en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y el doctorado en Sostenibilidad, y dirijo el área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en el CESU, y también coordino el componente de energía en el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia, esta articulación, participo en la articulación del Grupo 3+1, que es esta articulación de los tres países, Bolivia, Brasil y Perú, en acompañamiento de emisarios de Alemania. Gracias. Ivo, bienvenido. Gracias por la invitación y por participar en este programa de Radio CEPRA. Y yo soy de Brasil, Ivo Poleto, y participo de la coordinación de este Foro Cambio Climático y Justicia Socioambiental, que actúa en todo el país y con muchas frentes de acción. Eso de la energía es una de las frentes importantes para enfrentar las causas de lo que provoca los cambios climáticos. Muchas gracias, Ivo. Y bienvenidos también a Antonio. Y muchas gracias a todos ustedes. Yo soy Antonio Zambrano, como bien lo decías, y el coordinador de este espacio grande que se llama Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático en Perú, que es una red bastante grande. Tenemos más de 15 regiones del país con organizaciones base que se están movilizando, y somos una serie de organizaciones que no solamente nos consideramos ambientalistas, sino dentro del movimiento social, que plantean una nueva agenda de cambios y transformaciones de nuestro país. País, ¿no? En términos de no solamente sostenibilidad, sino también construir espacios de buen vivir, de respeto y de profundización de la democracia en el territorio nacional, con organizaciones sociales de base, pero también con activistas y ciudadanía en general.
Súper, muchas gracias. Hoy con ustedes, con sus experiencias de los diferentes países, queremos hablar sí sobre la situación energética en América Latina y sobre una transición energética popular y justa. Y para empezar, la pregunta, Tania, ¿cuál es la realidad energética actual en los tres países, en Bolivia, Brasil y en el Perú? Mi respuesta va a estar en base a una publicación, a un libro que se ha producido entre el Foro Mudanzas Climáticas y Justicia Socioambiental, MOSIC y el GTCCJ, relacionado con lo que es la transición energética desde y para las comunidades y los pueblos. Este documento refleja precisamente cuál es la realidad energética de miras a la construcción de lo que es la transición. Si miramos la situación energética de los tres países, hay características que son muy comunes en el caso de los tres países, pero que también se puede amplificar a lo que es la realidad energética regional, pero también hay particularidades que creo que son interesantes mencionar. Entre los aspectos comunes está este predominio de las fuentes fósiles en la producción energética, ¿no? Los tres países, pero que sin embargo no es una particularidad de los tres países a nivel regional, a nivel mundial, vemos que efectivamente los recursos fósiles dominan lo que son las fuentes energéticas que usa la humanidad para poder satisfacer sus necesidades energéticas, ¿no? Otro aspecto clave cuando hablamos de la situación energética está vinculada al peso que tienen los combustibles, especialmente gasolinas, diésel, gas distribuido, en lo que es el peso de las matrices energéticas, donde la electricidad es un componente menor en los tres casos, pero que sin embargo en muchas apreciaciones, cuando hablamos de energía, lo reducimos a lo que es el tema de la electricidad, ¿no? Entonces, es necesario mirar esta situación energética desde la diversidad de usos y fuentes que significa la situación energética en nuestros países, ¿no? Otro aspecto clave cuando miramos esta situación energética es mirar cuáles son los sectores que participan en lo que es este consumo final de la energía, y ahí nuevamente en el caso de los tres países destaca lo que es el sector transporte, ¿no? Entonces la electricidad no es el principal tema clave a trabajar cuando hablamos de lo que es transición energética, cuando hablamos de la situación energética de los países, sin duda sí es un componente importante, pero también es necesario pensar en todo ese uso que se genera a partir de lo que es el transporte, que es un sector también clave en este proceso. Perfecto. También, bueno, en este contexto que Tania nos da, que es muy importante justamente conocer respecto al tema de la realidad energética, Antonio, quisiéramos saber entonces qué son las energías renovables y cuáles son sus características y potencialidades, ¿no? Sí, muchas gracias por la pregunta. En realidad, nosotros incluso vamos un poquito más allá y hacemos una distinción. Primero, entre las energías renovables y no renovables, y estas primeras se caracterizan porque tienen un ciclo natural de regeneración relativamente rápida, como justamente puede suceder en el caso del sol, del viento, pero en particular hemos conocido en América Latina la energía renovable basada en agua, ¿no? En muchísimos países de la región las hidroeléctricas son una de las fuentes más conocidas de este tipo de energía. Nosotros cuando hablamos, además de transición energética, hablamos de no solamente energías renovables frente a las no renovables, que son justamente las fósiles, como bien mencionaba Tania, el carbón, el petróleo y el gas, sino también de aquellas energías limpias, es decir, aquellas que además de ser renovables, que la naturaleza misma las reproduce o las mantiene a nuestro alrededor, respetan los derechos de la gente, es decir, respetan en la medida de que no perjudican los ecosistemas, pero al mismo tiempo que no emiten ningún tipo de gas de efecto invernadero. En el caso de las hidroeléctricas, justamente no se las considera necesariamente energías limpias, porque en el caso de América Latina, como se presentan estas en ecosistemas muy frágiles, terminan emitiendo grandes cantidades de metano, porque se represa una enorme cantidad de agua en zonas donde hay mucha vegetación que se termina pudriendo y emitiendo efectivamente este gas de efecto invernadero. Entonces,
Es una pregunta interesante diferenciar entre energías renovables y aquellas que no se renuevan porque se queman y finalmente no aparecen nuevamente en la naturaleza, pero también introducir esta nueva categoría, ¿no?, de fuentes renovables, perdón, fuentes energéticas limpias, y en ese caso excluir efectivamente a las hidroeléctricas dentro de este tipo de fuente, ¿no? Muchas gracias, Antonio, y también aclarar un poquito las diferentes definiciones de energías renovables. Tania ya lo ha mencionado que hay una razón porque hemos invitado a los tres expertos, porque juntos el GTCCJ Bolivia, MOSIC Perú y Mudanzas Climáticas de Brasil forman la Red Transición Energética Popular, ¿no? Red TEP. Mi pregunta es ahora a Ivo, ¿qué es este Red TEP y en qué consiste? Y tal vez también puedes hablar un rato de este estudio que realizaron. Entonces, me gustaría empezar dando una contribución a eso de la definición de lo que es esta energía, digamos, que buscamos. Es una energía que tiene como característica fundamental ser descentralizada. Quiere decir que se la produce más perto posible, más cerca posible del consumo, para no perder energía. Nosotros consideramos que es muy importante en la relación con la Tierra tener este cuidado de producir el mínimo necesario y aún definir lo que es el necesario y abandonar todo lo que no es tan importante y que se le utiliza solo como negocio. Entonces, para nosotros no es en ningún caso, ni con utilización del sol o de los vientos, la energía, cuando es producida de forma centralizada en grande cantidad para venderla, esta energía es una mercancía y no es lo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos una energía que sea un bien común y que sea un derecho universal de todas las personas. Y es en función de eso que hemos realizado en Brasil un foro social temático sobre energía. Y ahí Miserior, que nos apoya, ha hecho la invitación a los compañeros de Bolivia y Perú para participar en este evento en 2014. A partir de ahí decidimos trabajar articulados entre nosotros, entre Perú, Bolivia y Brasil, y trabajar en lo posible. Y estamos realizando algunas cosas muy importantes, en particular en el campo de formación, en el campo aún de capacitación de personas para avanzar juntos en esta búsqueda de esta energía que sea efectivamente popular, decidida, producida y utilizada con la participación de las personas y de las comunidades. Muchas gracias, Ivo. Vamos a una pausa corta y después volvemos con más información en el programa APTAPI de Saberes sobre la transición energética popular y justa. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiraipi. Allí ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya casequichis. Que ya pues con la tapica, ya tata, agua, ya tacuda, piu, ya arriba, ni cuda, o ericuda, para icuna. Cunaca, allí en taque, guayra, cuna, chayemuca, que Puerto Rico, Nación Manta Pacha, paicuna, sutic mi calle 13, y las patas, mi muso, taquita, pomonchis, chaytaque, sutic mi Latinoamérica, uy, aricusonchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desarrollo.
desaparecido la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento. Pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes. Nuevamente continuamos con el programa Tapi de Saberes por Radio Sepra. El día de hoy estamos con un tema que es muy importante. Estamos conversando sobre transición energética popular y justa con expertos de Bolivia, Brasil y Perú. Y pues en el anterior bloque estuvimos hablando un poco sobre el tema de la realidad energética, así también dando conceptos importantes sobre lo que son las energías renovables y lo que significa pues sus potencialidades. Y también quisiéramos ahora entrar a este tema, Antonio, un poquito para hacer énfasis y que la audiencia pueda conocer con más precisión, sobre todo entonces, ¿por qué
qué es la transición energética y además cómo se la puede aplicar a América Latina. ¿Es posible esto? Por supuesto que sí. A ver, para empezar, ¿qué es? Es un proceso de cambio gradual pero acelerado de la dependencia general que existe en el planeta, pero también en cada uno de nuestros países, de los combustibles fósiles. ¿Para qué? Para el sostenimiento de la economía nacional, pero también fundamentalmente para la generación de energía eléctrica y motora, ¿no? Es decir, para el movimiento de mercancías. Tenemos que cambiar de esto, de esta dependencia intensa, a una independencia, una soberanía energética, pero fundamentalmente a una matriz que sea limpia, es decir, que permita a los pueblos desarrollarse autónoma y soberanamente, pero al mismo tiempo que no contamine el ambiente, ¿no? Y justamente cuando hablamos de contaminación, hablamos de estos gases que generan o que están generando en este momento el cambio climático, ¿no? Y que finalmente ponen en peligro el equilibrio ecosistémico del planeta. ¿Eso sobre qué es? Sobre el potencial que tenemos. Tenemos un potencial gigantesco. Es más, América Latina es la región con el mayor potencial de energías renovables no convencionales del planeta, es decir, con el mayor potencial de energía solar, eólica, geotérmica, mareomotriz del mundo. Tanto así que varias agencias internacionales han determinado que solamente con la energía que se podría explotar en América Latina podríamos alimentar hasta 7 veces el mundo. O sea, tenemos un potencial de entre 7 y 8 petavatios de energía y el planeta apenas consume 1.3. Es gigantesco nuestro potencial. Es decir, claro que la idea no es explotarlo, sino discutir para qué y para quién y de qué forma y cómo mejoramos nuestras sociedades a partir de un uso racional y mucho menor de la energía a la que hacemos ahorita. Solo menciono esto para darnos cuenta de que podemos transicionar, es económicamente posible, además es rentable. El Banco Interamericano ha dicho que en esta pandemia podríamos generar hasta millones de empleos y salir de la crisis a través de un impulso potente de las energías renovables y de un proceso de transición verde rotundo, ¿no? En ese sentido, sí consideramos que hay potencial, es viable y ya hay documentos que dicen que incluso es mucho más barato que sostener esta matriz energética sucia y contaminante y antidemocrática que vivimos hoy. Gracias, Antonio, para explicarnos también estos potenciales inmensos. Si veo si leo transición energética popular y justa, veo que ustedes justo ponen también énfasis, ¿no?, en las palabras popular y justa. Tania, ¿puedes explicarnos un poquito cuál es la idea de no solo hablar de una transición energética, sino que sea popular y justa? Y, en realidad, cuando hablamos de la transición energética popular y justa, es que estamos haciendo una crítica, una interpelación a lo que es el sistema energético actual. Ya Antonio nos decía que hablar de transición energética es hablar de cambio profundo, estructural en lo que es el sistema energético. ¿Qué significa eso? Significa cambiar los patrones de consumo y de producción de lo que es la energía, el sistema energético actual, y generar procesos de transformación, pero transformación estructural. Ese proceso de transformación estructural significa dar un paso más allá de solamente pensar en el cambio de lo que son combustibles fósiles a fuentes renovables o fuentes limpias. Significa el darle un carácter socioecológico y político al debate de la transición energética como uno de los mecanismos capaces de generar transformación en términos de construir realmente una nueva cultura energética, una nueva cultura de vida encaminada a construir realmente y efectivamente alternativas de vida, ¿no? Cuando hablamos de lo que es la transición energética, tenemos por un lado estas visiones muy técnico-económicas vinculadas con la transición energética corporativa, donde la energía se entiende fundamentalmente como una mercancía, ¿no? Antes los combustibles fósiles, pero cada vez tenemos también muchas corporaciones transnacionales que están hoy entrando a las energías renovables.
Si bien eso significa sí una transición, pero no es una transición energética pensada desde y para los pueblos, no es una transición energética que reconoce la energía como un derecho, como un bien común, como un derecho humano fundamental. No es una transición energética que respeta lo que son los derechos de los pueblos, que respeta los derechos de la madre tierra, pero al mismo tiempo que está pensada para satisfacer las necesidades energéticas de los pueblos, ¿no? Las necesidades energéticas de distintos actores plurales que conviven en las sociedades, ¿no? Esta transición energética justa y popular también significa el romper con los paradigmas que tenemos de pensar la energía solamente, lo que decía al principio, desde lo que es la electricidad o la cocción. Significa tener una comprensión integral de lo que es la energía. Y ahí esta comprensión integral de lo que es la energía nos significa entablar lazos de vinculación entre lo que es la transición energética vinculada con lo que es la soberanía energética, la soberanía alimentaria y la soberanía hídrica. No es posible pensar en una transición energética a través de lo que son estas locuras de mega represas que destruyen ecosistemas, que desplazan poblaciones y que ponen en riesgo la vida tanto de los seres humanos, pero también de ecosistemas valiosos para lo que es el soporte material de la vida. No podemos pensar en transición energética solamente desde lo que es la producción, por ejemplo, de biocombustibles para alimentar la vorágine de consumo del sector transporte, sin que eso signifique afectaciones a su vez a los medios de vida, a la calidad de vida y a los derechos fundamentales tanto de los seres humanos, de los pueblos, de comunidades indígenas como de la madre tierra, ¿no? Es importante poner en la mesa de discusión de la transición energética justa y popular una transición con respeto de derechos, una transición que piense en las necesidades reales, las necesidades fundamentales energéticas que tienen las poblaciones, una transición, Ivo lo decía, pensada a escala local que permita satisfacer necesidades, utilizar potencialidades energéticas a nivel local, pero también generar economías en torno a lo que es el proceso transicional. Creo que estos son algunos elementos claves y además reconocer la necesidad de la diversidad de actores que deben participar en el proceso de la construcción de esa transición energética justa y popular, encaminada a romper con la mercantilización de la energía, encaminada a descarbonizar, romper la dependencia de los combustibles fósiles, encaminada a construir realmente procesos de eficiencia energética reales y encaminadas a generar cada vez menor dependencia de lo que son estos combustibles fósiles y realmente encaminar a lo que podrían ser procesos transicionales desde lógicas distintas, desde culturas de vida distintas y a partir de lo que sería la apuesta y la construcción de lo que son alternativas energéticas que suponen también alternativas al desarrollo, a esta visión de desarrollo depredador que pisotea derechos, sino un proceso realmente alternativo encaminado a cuidar, a conservar y a proteger la vida, la casa común, ¿no? Gracias, Tania. También de mencionar, de explicar que sí, energía no es una mercancía y que se necesita también un cambio más profundo, ¿no? Solo del sistema energético. Ahora me gustaría preguntar a Ivo qué propuestas concretas existen y qué experiencias tienen hasta ahora con la transición energética. Nosotros en Brasil hemos luchado mucho para llegar a una concesión legal, digamos, o una decisión a nivel de Estado que permita y que la descentralización de producción y consumo de energía. Y eso lo hemos conquistado hace pocos años y estamos avanzando en eso. Mira que en ese tiempo, son 5 o 6 años, ya llegamos sin apoyo público, sin apoyo de recursos públicos estatales, hemos llegado en este año se anuncia que llegaremos a la producción de 7 gigawatts de energía a partir del sol. Y de esta energía
4 gigawatts serán producidas a partir de los techos de las casas, los techos de las empresas, los techos de los colegios, etc. Entonces, de una forma descentralizada y utilizando la infraestructura que existe sin la necesidad de mucho recurso para construir infraestructura para lo que es necesario para producir la energía a partir del sol. Entonces nosotros, una vez conquistada esa posibilidad, estamos trabajando proyectos de educación y de movilización social popular, haciendo con la gente aún experiencias prácticas de producir energía a partir del sol o a partir del viento, que es más difícil hacerlo en las comunidades o en las casas, pero sí se la hace también, y también con otras fuentes, como, digamos, la posibilidad de producir gas natural a partir de los desechos que tenemos de los animales o de nosotros, y a partir de ahí producir entonces una fuente de energía que sea más de comunicación, de participación con la naturaleza. En ese sentido, estamos trabajando particularmente con dos proyectos relativamente amplios de movilización social y de creación de conciencia crítica en las comunidades populares en una región del nordeste de Brasil que es semiárida y que tiene mucho sol, tiene sol en gran cantidad, es la segunda región del planeta en solarización, entonces hay una gran posibilidad, una gran capacidad de producción de energía solar. Y otro movimiento es hecho en la Amazonía y está destinado, digamos, a crear conciencia de que es posible evitar la construcción de grandes hidroeléctricas en los ríos de Amazonia y en particular en uno de los ríos de la región ahí de la Amazonía. Y nosotros queremos que las personas hagan la experiencia de que es posible, sí, producir la energía en su casa o en su comunidad y no necesitamos depender de los que venden mercancías en nombre de progreso, de desarrollo. Muchas gracias, Ivo. Es muy importante pues retomar y poder mencionar estas experiencias que sin duda pues marcan el camino para poder seguir ese tema de la transición energética. En realidad hay mucho todavía por poder conversar sobre este tema, para poder incluso entrar en este tema de lo que significa la energía como es popular y justa, ¿no? Esta transición energética que estamos hablando, pero ahora nos vamos a una pequeña pausa y después estamos retomando nuevamente el tema. Aptapi de Saberes, construyendo alternativas. Aptapi de Saberes, construyendo alternativas. Estamos de vuelta con el programa Aptapi de Saberes en Radio Sepra y hoy hablamos de la transición energética popular y justa con invitadas de Bolivia, Brasil, Perú, y en la primera media hora ya hemos aprendido mucho sobre las realidades energéticas en los diferentes países, sobre la transición energética y qué son las partes importantes si hablamos de una transición energética popular y justa. Pero para empezar con Tania, en el estudio se menciona también brechas energéticas. ¿Podrías explicarnos estas brechas? Cuando hablamos de las brechas energéticas, estas brechas energéticas van, por un lado, vinculado a todo lo que es los impactos que generan la explotación mercantil de lo que son los recursos energéticos, estos bienes comunes que existen en la naturaleza o que se aprovechan para lo que es la generación de energía.
En algunos casos se generan brechas porque muchas comunidades, muchos pueblos, muchos territorios que son ricos en energéticos no reciben los beneficios de lo que es precisamente la explotación, el despojo que sufren sus territorios en la explotación de la energía. Estas son unas de las brechas que se generan en torno a lo que es la explotación energética. Otra está vinculado con lo que son estos, el concepto de pobreza energética, ¿no? Como una forma más de desigualdad e inequidad, cuya superación sigue siendo un desafío para vencer para las sociedades. Cerrar esta brecha energética entre los países, al interior de los países, es un reto para la transición energética, tanto a nivel global, regional, pero también a nivel de nuestros propios países, ¿no? La forma como se produce y se distribuye la energía, esta forma de producción y distribución de la energía genera estas grandes brechas, no solamente en términos de cobertura. Al interior de nuestros países tenemos millones de personas que no tienen acceso a la energía o no tienen la posibilidad del disfrute de una energía de calidad, y otros millones para los cuales el costo de la energía se hace tan alto que su acceso a la energía es relativo, ¿no? Pero también tiene que ver en cómo concebimos a los actores, a la sociedad en este proceso de construir la transición energética. Y ahí están los desafíos de la necesidad de cerrar brechas, brechas en términos de participación ciudadana. No podemos seguir pensando la energía solamente como un tema de expertos, de especialistas, un tema técnico, cuando tiene connotaciones sociales, políticas que afectan a la vida cotidiana, a las oportunidades de vida. Tenemos poblaciones a lo largo de la región de América Latina que se les priva de la posibilidad del acceso a la energía, y esas poblaciones, a los jóvenes, al no tener oportunidades en sus propias comunidades, migran. En el caso de Bolivia, existen zonas extensas que no tienen este acceso a energía, donde básicamente se están vaciando de jóvenes las comunidades, ¿no? Entonces, tiene que ver con estas brechas energéticas, pero también tiene que ver en cómo ciertos sectores de la población están aislados, no se los considera, están marginados de lo que es la toma de decisiones en términos de la energía. Y partamos de nosotros mismos. Nosotros somos, sufrimos también estas desigualdades, este marginamiento energético, en el sentido de, por ejemplo, solamente somos considerados, en el caso boliviano en particular, usuarios de la energía. Esto que decía Ivo, la descentralización del sistema energético debe involucrar tanto lo que es la producción, pero también el consumo. Cuando miramos dónde está concentrado el consumo energético, vemos que esa concentración está en realidad vinculada fundamentalmente a las grandes ciudades, ¿no? Entonces también hay brechas de consumo, hay brechas de cobertura, hay brechas de participación de actores en la toma de decisiones, hay brechas en el solo considerarnos usuarios, sino así también productores, este concepto de prosumidor, producir y consumir nuestra propia energía, y además poder desarrollar capacidades para poder alimentar el sistema energético que nutra la posibilidad de que en la energía que estamos generando también aporte al acceso a la energía para otras poblaciones. Esto que Ivo decía, el pensar cada casa, cada comunidad como un espacio capaz de generar energía. Tiene que ver también con, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, el pensar a la mujer solamente como usuaria y no así como productora de la energía. Tiene que ver con cómo estamos realmente generando energía destinada a satisfacer las necesidades, por ejemplo, de las mujeres, de los jóvenes, de los pueblos indígenas. Y ahí pongo solo un ejemplo, en el caso de las mujeres, por ejemplo. Las mujeres muchas veces tienen que dedicarse a recolectar leña, tienen que cocinar en espacios cerrados donde la quema de la leña genera altos niveles de contaminación. El tiempo que dedican al recojo de leña o al recojo de agua podría optimizarse cuando se les permite la posibilidad de tener energéticos que puedan ser alternativos a lo que es la leña, o un sistema de bombeo de agua, por ejemplo, que pueda reducir el tiempo que las mujeres utilizan para esas labores y poder optimizar su tiempo para dedicarlo a participar en espacios,
a poder capacitarse, a dedicar otras actividades que las mujeres permitan un crecimiento también, o iniciativas donde las mujeres puedan capacitarse para ser técnicos, por ejemplo, en lo que es la reparación, la instalación y la reparación de sistemas energéticos alternativos. Hay casos súper interesantes donde las mujeres son técnicos realmente muy eficientes en términos de generar, por ejemplo, estas capacidades de acceso a estas otras formas también de participación de la mujer. Pero también tiene que ver con la capacitación, por ejemplo, de jóvenes. Un tema que se ha discutido en este estudio y que es parte del proceso del Grupo 3+1 es este diálogo que hemos tenido con actores locales respecto a lo que es la energía, qué imaginarios populares de energía tiene la población. Y ellos nos hablan de esto, de mayor participación de la población en lo que son las decisiones energéticas, en lo que es la política energética, tener posibilidades de capacitarse, que los jóvenes, los jóvenes especialmente de poblaciones indígenas puedan capacitarse y puedan responder a las necesidades energéticas. Tiene que ver con tener lecturas del territorio y sus potencialidades energéticas, tiene que ver con el uso también que hacen de las propias energías que ellos usan en lo que es su vida cotidiana, tiene que ver con cómo generamos mecanismos efectivos de gestión y gobernanza de la energía que permitan reducir estas brechas, donde podamos hacer partícipes a la población, a distintos actores, reconociendo la pluralidad de actores que tienen formas de uso, pero también capacidades de producción para producir estas energías alternativas, estas energías limpias, estas energías locales. Tiene que ver con todo este proceso de la democratización del acceso a la información y el conocimiento sobre la energía, que permitiría realmente rutas de participación para mejorar lo que es la gobernanza energética, no de unos cuantos desde poderes centrales. Tiene que ver con la distribución también del poder vinculado con lo que es la participación ciudadana en la construcción de estos procesos que sean sostenibles, que sean justos, que sean populares y que sean especialmente inclusivos. Gracias, Tania. Muy importante ha sido el poder remarcar justamente que uno de los actores principales para poder llegar a esta transición energética es justamente las mujeres, las juventudes, comunidades indígenas, ¿no?, desde sus territorios, y tienen pues un rol importante, ¿no? Y queremos justamente seguir ahondando en este tema con Antonio y preguntarle, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría lograr justamente una equidad, ¿no? ¿Cómo convertirles en agentes importantes de este proceso que estamos hablando el día de hoy? Bueno, para empezar, justamente tenemos que darnos cuenta de que la energía, además de ser un derecho, o debería ser un derecho humano reconocido por nuestros países, tiene que pensarse también con la gente. Por eso hablamos de transición energética popular, porque la contraponemos a esta idea de monopolizar las posibles fuentes de energía, como lo hemos hecho hasta el día de hoy, brindándoles la posibilidad a algunas poquísimas transnacionales de apoderarse de los bancos de petróleo, de gas, de carbón, sino que la transición energética popular tiene que empoderar a las poblaciones, a la ciudadanía, y plantearles nuevas fórmulas para transicionar de una forma rápida, porque si queremos justamente salvar los tiempos y las distancias que tenemos de ahora hacia los límites que está reclamando el planeta para el 2030 o el 2050, tenemos que, por ejemplo, darles espacios a las asociaciones, a las cooperativas, a pequeños generadores, incluso aislados, en el caso, por ejemplo, de nuestras ciudades en la Amazonía, a poder entrar a competir, o no necesariamente competir, sino a brindar de manera solidaria diferentes mecanismos de aproximarnos a la energía, en particular a la energía eléctrica. Es decir, permitir una multiplicidad de fuentes generadoras, ¿no? Para eso es necesario cambiar una serie de elementos, incluso en la estructura misma de nuestros sistemas de generación de energía, ¿no? En el caso peruano, el sistema de generación de energía eléctrica nacional impide no solamente este tipo de asociativismo y de la multiplicidad o la democratización de la energía, sino que también pone trabas a los posibles cambios que pueda haber, ¿no? Además del asociativismo, debería justamente generarse posibles créditos, posibles estímulos a que no solamente asociaciones, sino familias, edificios, asociaciones de condominios en diferentes ciudades o territorios o comunidades indígenas o campesinas puedan también tener acceso a créditos
públicos o privados que beneficien esta transición, es decir, dar estímulos como se da en algunas otras sociedades para permitir adquirir, por ejemplo, paneles solares, etcétera, ¿no? Y finalmente, también permitir que nosotros podamos ser o brindar generación eléctrica al resto de la sociedad. En el Perú todavía es imposible discutir porque en este momento la estructura, no, repito, la estructura de nuestro sistema lo impide formalmente, pero impedir que nosotros podamos conectarnos al sistema eléctrico y no solo jalar electricidad, sino brindar electricidad a alguna otra casa, familia, edificio o incluso hacia otras ciudades, ¿no? Eso debe cambiarse y justamente para eso reclamamos que no solamente el único medio de promoción de la energía sea a través de subastas como es en este momento en el territorio peruano. Se tiene que romper la lógica de subastas que amarra el precio por periodos largos de tiempo a pocas empresas de generación de energía, por ejemplo, solar o eólica, sino al contrario, deben estimularse múltiples mecanismos que estimulen incluso el ingreso, ¿no? El ingreso sin aranceles o con otro tipo de subsidios directos o indirectos hacia este tipo de fuentes, cosa que la sociedad empieza a generar sus propios mecanismos de formas espontáneas y solidarias, ¿no? Muchas gracias, Antonio, para estos puntos de explicaciones muy, muy importantes. Es que hace 2 semanas participaron como organizaciones y también como RETED, como Red Transición Energética Popular, en el FOSPA, ¿no? En el foro FOSPA. Y, Ivo, me gustaría saber en qué eventos participaron, en qué espacios y también qué ideas y qué iniciativas concretas salieron del FOSPA para una transición energética popular y justa. Es un encuentro muy amplio eso del FOSPA. Entonces, muchas veces para decisiones muy concretas, planeadas para ser ejecutadas en corto plazo, es muy difícil. Pero nosotros, como articulación, hemos participado en 2 espacios fundamentalmente. Uno, en el debate y en buscar formas concretas de implementar esa transición energética justa y popular, mirando los pueblos, comunidades de la Amazonía, porque ese es el foco del FOSPA. Entonces trabajamos mirando la Amazonía. Entonces, en uno de los campos que hemos contribuido ha sido en este debate. Y el otro ha sido la relación entre cambio climático y Amazonía. Entonces, contribuir también en eso de cambio climático y energía. Y más, hay a uno de los participantes de nuestra articulación, ha participado también del debate y lo que hacer para salvar los ríos de la Amazonía. Si nosotros miramos la Amazonía como un bioma, y un gran bioma que está presente en 9 países, discutir la energía, discutir los cambios climáticos, discutir sobre la vida de los ríos, las cosas todas están interrelacionadas. Nada está separado. Todo depende una cosa de la otra. Entonces, yo creo que en nuestra contribución ha sido en el sentido de que debater energía mirando la Amazonía es también colocar en discusión por qué se produce o por qué los países, y en particular Brasil, por qué quiere tanta energía, tanta cantidad de energía, tanto que está contaminando aún las políticas de los países vecinos para que produzcan más energía y quizás matando sus ríos, produciendo hidroelectricidad para venderla a Brasil. Pero ¿qué Brasil es el que compraría esta energía? ¿Que compra o comprará esta energía?
es un Brasil que no es de Brasil. Es el Brasil de las grandes empresas multinacionales que están interesadas en la Amazonía, en retirar, sacar del suelo, sea petróleo, sea fuentes fósiles, sea minerios, distintos tipos de minerios. Y ellos quieren energía para eso. O entonces, en el caso de Brasil en particular, pero creo que muy fuerte también en Bolivia, y ahí otra vez con corresponsabilidad de empresas brasileñas, también se requiere energía para avanzar sobre la floresta amazónica, para entonces aumentar la producción aún de agronegocio y aún de carnes. Entonces, ahí se necesita también mucha energía. ¿Por qué? Porque esta producción, que es absolutamente articulada a la industria, es una producción que necesita mover grandes máquinas utilizando tecnologías que necesitan mucha energía, aparte de necesitar aún mucha agua. Entonces, lo que sucede en la Amazonía es que energía y agua es un bien deseado por las empresas para avanzar sus negocios, para aumentar sus intereses, para aumentar su poder y quizás destruir aún las condiciones de existencia de la Amazonía como un bioma que tiene todo a ver con la posibilidad de continuarmos vivos, particularmente en Brasil, pero yo creo que en toda América del Sur y aún en todo el planeta. Entonces, es muy importante hacer esa discusión mirando la interrelación que hay en los diferentes frentes de destrucción de la Amazonía, y por eso la necesidad que tenemos nosotros como pueblos, como organizaciones sociales, trabajar por otro tipo de energía, por otro tipo de camino de construcción de sociedades, por otro tipo de construcción de capacidad de producir los alimentos que necesitamos para garantizar agua de buena calidad para todos. Entonces, yo creo que hemos contribuido con todas las otras frentes de debate en el FOSFA para repensar la Amazonía a partir de los pueblos y trabajar para que tengamos una Amazonía marcada y orientada para el buen vivir y no para la destrucción de la vida y de la madre tierra. Muchas gracias, Ivo. Es muy importante conocer justamente todo lo que ha acontecido en torno a lo que es el FOSPA, el Foro Social Panamazónico, que se realizó y en el que el Grupo 3+1 ha tenido una participación importante. Y es así que queremos preguntar justamente sobre las impresiones que ha dejado justamente el evento. Podríamos comenzar por Tania y después por Antonio, ¿no? ¿Qué nos ha traído este espacio, ¿no? Como lecciones aprendidas, tal vez como articulaciones, tal vez que se ha podido realizar en ese espacio de debate, reflexión, pero además donde seguramente se han dado a conocer varias propuestas en torno a lo que significa la transición energética. Adelante, Tania, por favor. Sí, creo que el Foro Social Panamazónico ha sido un espacio y como siempre ha sido un espacio muy importante para poder generar escenarios de denuncia, escenarios de poder generar encuentros, pero también generar propuestas conjuntas, articulaciones de diversidad de temas. Sobre el tema de energía ha sido un tema en el que hemos participado, y clima, como decía, lo que es cambio climático, Ivo, pero han habido otros temas también que, sin embargo, no están desligados de lo que es esta posibilidad de realmente transitar hacia alternativas, hasta
hacia este buen vivir de los pueblos, ¿no? Se ha hablado del tema de la soberanía alimentaria, se ha hablado de las mujeres, se ha hablado de las luchas de resistencia, de la defensa de los ríos, se ha hablado de los pueblos indígenas, se ha hablado obviamente de energía a partir de los temas que hemos agendado nosotros. Entonces, se ha hablado de derechos. Entonces, creo que es un espacio muy rico en términos de ver esta integralidad con la que se debe mirar la región amazónica y con la que realmente nos plantea desafíos como sociedades, pero también desafíos en términos de qué debemos exigir a nuestros gobiernos en términos de coherencia para poder alcanzar realmente procesos encaminados al respeto de los derechos de los pueblos indígenas, al respeto de los territorios, al respeto de los cuerpos de las mujeres, al respeto de lo que son los derechos de la madre tierra, ¿no? Ha sido realmente un espacio muy rico que ha permitido también posicionar, enriquecer la propia reflexión, creo yo, del Grupo 3+1, pero también nos ha permitido, el Grupo 3+1 está participando en varios FOSPAS ya desde el 2014 que nos hemos articulado como grupo, y eso nos permite también ver cómo ha ido creciendo, fortaleciéndose la argumentación, el diálogo, el debate y las propuestas con relación a lo que es el tema energético, ¿no? Y son espacios sin duda de articulación. De hecho, ha surgido la idea de articularnos junto con la Mesa Social Minera, Energética y Ambiental, por ejemplo, de Colombia, con el CENSAT de Colombia y con otras redes que les interesa también profundizar lo que es el tema de transición energética encaminada a este construir de buenas energías para todos y todas, ¿no? Que creo que es central en estas rutas de transición, especialmente si hablamos de la transición energética justa y popular. Aportar, y esto tiene que ver precisamente con lo que es esta idea de la democratización de la energía, tanto en el acceso, pero también la democratización de la energía tanto en lo que es información, conocimiento, participación, que guíe realmente procesos y rutas encaminados a generar procesos de gobernanza justas, sustentables, que estén más dirigidas hacia lo que es la satisfacción de las necesidades de los pueblos, más que a lo que es esta obtención de ganancia, de romper con esta mirada de la energía como mercancía, ¿no? Tiene que ver también con mostrar que todos los países estamos realmente enfrentando todas estas lógicas de depredación, de despojo, de enriquecimiento a partir de lo que es el deterioro y la degradación de este espacio, de este bioma, que es clave no solamente para la sobrevivencia de los países que conformamos la Amazonía, sino para el mantenimiento de la vida a nivel regional, pero a nivel planetario. La defensa de la Amazonía es en sí la defensa de la vida, y la vida hace a esta integralidad de permitir que mujeres, jóvenes, negritudes, pueblos indígenas, campesinos, pero también la academia, activistas puedan participar y aportar en todo lo que es esta mirada integral, holística, que tiene y que exige el poder realmente abordar la Amazonía, y en este caso el abordar también la Amazonía desde una lógica de transición energética justa y popular, entendiendo la Amazonía también como un espacio que permite fluir la vida, fluir la energía, fluir los ríos, fluir lo que son los saberes, los conocimientos y los existires, sentires y pensares de los pueblos y de las sociedades, porque también hay ciudades amazónicas, ¿no? De las ciudades, no solamente pensar en comunidades indígenas, sino también pensarnos como ciudades en términos de comunidad. ¿Qué hacemos para poder mantener esos espacios comunes? ¿Con qué nos comprometemos a realmente generar estos procesos de transformación, a construir este buen vivir para todos? Donde el tema de lo que es la buena energía para todas y todos es un factor clave para poder realmente caminar hacia estas rutas alternativas, ¿no? Creo que como Grupo 3+1, como Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia, ha sido un espacio muy rico y todavía sigue lo que es. Aquí no se acaba en realidad este transitar del Grupo de
3+1 de la red de transición energética popular, sino más bien a partir de estas articulaciones queremos proyectar en términos, como decía Ivo, de fortalecer capacidades, de formar nuevos actores, de integrar a mujeres, a pueblos indígenas, a jóvenes en el proceso encaminado a que todos realmente y desde esta mirada plural, desde esta participación masiva, podemos realmente generar procesos de cambio, de incidencia pública, tanto social como política, para poder defender la Amazonía y a través de la defensa de la Amazonía, la defensa de la vida. Muchas gracias, Tania. Estamos llegando al final de nuestro programa, pero también quiero preguntar a Antonio de sus impresiones. Tal vez puedes responder corto, ¿qué es clave para lograr una transición energética popular, Antonio? Es clave definitivamente la voluntad política, pero además el momento político en el que la sociedad está empezando a movilizarse para esto, ¿no? Es decir, hace falta un equilibrio entre las posibilidades reales de cambiar, y justamente en mi intervención anterior decía que hay posibilidades, hay un potencial gigantesco en América Latina, en ese sentido esa parte la hemos cubierto. Y ahora lo que hace falta es justamente romper el monopolio, no solo físico, no solo económico, sino mediático también, que tiene el petróleo, ¿no?, en nuestras vidas, en nuestras sociedades. Y finalmente, darnos cuenta de que la sociedad pesa mucho, ¿no? No solamente lo dice la ciencia, lo dicen hasta las religiones. El mismo Papa Francisco viene diciendo que hay un rol activo de la ciudadanía para generar el cambio en un contexto en el que el cambio climático nos está amenazando concretamente en modificar y cambiar la realidad de nuestros ecosistemas. En ese sentido, tanto el Foro Social Panamazónico como estos espacios múltiples de intercambio posibilitan y efectivamente crean este escenario en el que podemos presionar a los gobiernos para que vayan un poquito más allá, ¿no? Sea en el Perú contra normas o leyes que atentan contra nuestros ecosistemas, pero también en Brasil, Bolivia o nuestro país, en procesos o leyes o transformaciones que vayan un poquito más allá, ¿no? En nuestro caso, solamente mencionar que estamos batallando porque se discute en nuestro Congreso una ley de transición energética también popular en nuestro país. No, esperemos que los próximos años avancemos en este sentido desde los pueblos. Muchas gracias a todas y todos por participar en el programa. Rápido saberos, creo que hemos aprendido muchas cosas claves sobre la transición energética popular de los participantes virtuales de Cochabamba, de Lima y de Brasilia. A todos los que quieran saber más de la transición energética popular y justa, puedo recomendar buscar al GTSSJ Bolivia en las redes sociales, también al MOSIC y al Foro Mudanzas Climáticas y Justicia Social en Facebook y Twitter. Ahí van a encontrar más informaciones y también pueden seguir el proceso de la transición energética popular y del RED Transición Energética Popular. Muchas gracias a todos. En Aptapi de Saberes nos vamos a escuchar en una semana, próximo sábado, a las 9 de la mañana en Radio Zebra. Muchas gracias a todos. Aptapi de Saberes, construyendo alternativas. Es un programa en Radio Zebra, auspiciado por el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia Cochabamba. Participan sus miembros Agricolandes, Alerta Verde, Asociación de Organizaciones y Productores Ecológicos de Bolivia, Centro de Estudios Superiores, Ciudadanía y Mossos Causai. Juntos seguimos construyendo alternativas. Aptapi de Saberes, construyendo alternativas.